Agosto, frío en rostro, decía el cachondo. Gustaría a mí conocerte. Que todos los refranes trabajan. Menudo calor hace aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al canal de La Llave del Baúl. Yo soy Silvia, por si acabas de caer aquí y no sabes quién soy. Y vengo a enseñarte el unboxing de la Body Box de agosto, que es esta, se llama Paradise. Pero antes de ver lo que incluye mi caja, quiero enseñaros esto, que va a aparecer por aquí, que es la forma de conseguir tu Body Box un poquito más barata, concretamente a la mitad. Ahí tenéis las instrucciones, cómo seguirlo, cómo canjearlo, y bueno, pues si queréis probar la caja, pues es una buena alternativa, ¿no? Os ahorráis un dinerito y lo probáis y disfrutáis y todo eso. Es que sé que si lo digo al final, no os quedáis, entonces os lo digo ya al principio para que lo sepáis. No me enrollo más y vamos a ver qué incluye mi caja. Bueno, como os he dicho, se llama Paradise, ya la tengo abierta, sí. Es que por donde me da, soy un poco cotilla y a veces pues la miro antes y otras veces pues digo, pues bueno, pues ya lo hago con las chicas y los chicos que me estén viendo. Y hoy pues la he abierto ya. Ya he estado echando un ojito a mi caja. Vamos a desempaquetarla, ya sabéis, como si fuera un flan. Esta es la caja y este es el folletito que además incluye 10 euros de descuento por una compra de 35 en la tienda. Y aquí tengo todos mis productos enumerados. Oh. ¿Empezamos? Me gustaría empezar por esta. Es una mascarilla de Novex. Para las que no conozcáis la marca, es una marca estupenda, buenísima, de productos de muy buena calidad. Y estaba deseando recibir a ver qué me tocaba en la cajita de Novex, porque yo ya la había visto por redes sociales. Y me he llevado un chasco impresionante. ¿Por qué? Os lo cuento. Como os digo, no es un mal producto, al revés, es muy buen producto. Estaba deseando probarlo. Pero el problema es que se llama My Curls. Y yo no tengo rizos. ¡Ni uno! Esto que veis aquí, me lo hago con la plancha. Yo tengo el pelo como un clavo. Como un clavo. No voy a poder probar esta mascarilla para pelo rizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo la quería. Yo la quería probar. Yo quería. Pero bueno, para los que lo tengáis rizado, pues os va a venir de lujo. Os leo un poquito. Estos son 100 gramos, el precio de los 400, bote bastante considerable, son 6,99. Tienen unos precios bastante asequibles y ya os digo, son productos de muy buena calidad. Nos dice que es una mascarilla ultra profunda que hidrata y define y además controla el frizz, que es indicada para todo tipo de cabello, en especial rizado, ondulado o afro. ¿Y el pelo liso? ¿Eh? ¿El pelo liso no? Me voy a llorar. Bueno, dice que te devolverá la salud y belleza a tu cabello teniendo unos rizos sugerentes. Es un producto brasileño, que no lo he dicho, pero es un producto brasileño. Voy a ver si huele como el otro. Oh, no, este huele mejor. Qué rico huele. Tío, qué coraje que me da. Agosto. El berrinche que me acabo de llevar. Voy a buscar otra cosa que seguro que me alegra mucho más la vida. Es este spray corporal que huele a mojito y como ya sabéis. No voy a esperar a bañar, la verdad. Vamos a ver qué huele esto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico huele, tío! ¡Me encanta! ¡Huele fenomenal! ¡Me encanta! Ya se me ha pasado el disgusto. Esto es de Equivalencia Body Splash Habana Mojito. Vale, estos son 50 mililitros, la mitad. 100 mililitros son 4,99. Esto es ideal para llevarlo en el bolso y refrescarte durante el día. Y la verdad es que con este olorcito. ¡Ay, qué rico! Seguro que te refrescas. Me encanta. Esto va al bolso directo. Otro producto súper interesante. Un After Sun de la marca QSI. Ya sabéis, si habéis visto más vídeos míos y si no, pues indagad por ahí. Oye, que para eso los hago, para que lo veáis. Que ya recibí en otra de estas cajas de suscripción, recibí una mascarilla que olía a vainilla, que lo flipas. Tengo también un tónico, es una marca muy muy buena, me gusta mucho. Utilizan ingredientes provenientes de la agricultura ecológica. Este lleva aloe vera y camomila, o sea que a la vez que calma, regenera la piel y dice que ayuda a prolongar el bronceado. Estoy segura de que este producto me va a gustar. Bueno, lo probaría, pero. Tengo otro After Sun a medias y este no lo voy a abrir porque, como ya sabéis, los productos cosméticos caducan. Entonces, bueno, pues lo dejaré para cuando se me acabe el otro. Hidratante y antioxidante. Esto promete mucho. Otra cosa súper cookie. Yo cuando lo he visto he dicho, ¿qué es esto? Esto es un colorete. Esto es una sombra de ojos. Luego he visto esto y he dicho, seguro que no. ¿Queréis saber lo que es? Pues voy al lío. Se llama MAC Co
Yo lo voy a pronunciar así porque yo quiero. Y si no se pronuncia así, decídmelo. Macó, mascarilla facial. Cuesta 20 euros 100 mililitros. Esto lleva 10. Es muy pequeñita, pero yo supongo que te dará para un par de veces. Además lleva la espatulita esa que es bastante práctica. Dice que es lo último en mascarillas faciales, que son de colores y que tienen un montón de principios activos y los mejores ingredientes naturales, eco, sostenibles y veganos. Sin siliconas ni parabenos y no están testados en animales. Eso es un puntazo a favor. También nos dice que hay tres mascarillas diferentes. Amazonas, que es exfoliante. Arizona, que es la que tengo yo aquí, que esta es hidratante. Y Tanzania, que es reparadora. Es que pregunta al final, ¿cuál es la tuya? Pues la mía es Arizona. Ya sabéis que cuando pruebo este tipo de cositas, si me gustan, si no me gustan, pues luego os hago un post que os pongo por aquí, por si luego dais con el vídeo así tal, pues que sepáis que me ha parecido. Y me queda el último producto que, bueno, cuando lo he visto tampoco es que haya dicho ni bien ni mal. Es una loción hidratante de Agatha Ruiz de la Prada. Las cosas que he tenido de Agatha Ruiz de la Prada siempre huelen bien. Me lo voy a echar. Voy a oler a mojito, a Agatha Ruiz de la Prada. Aquí a todo. Body lotion, love, glam. Love, love, glam, love. Huele muy dulcecita. Vale, es que no sabía si iba a llevar brillitos porque he leído que tu piel brillará. Digo, pues llevará algo, pero no. La verdad es que huele muy bien. Y bueno, mejor que otras cremas hidratantes que puedes encontrar en el supermercado, va a ser fijo. Voy a leer así un poquito por encima. Loción hidratante con el espíritu de Agatha Ruiz de la Prada. Atrevida, divertida, osada, glamurosa, libre, evocadora, soñadora y brillante casi, ¿no? No solo hidrata tu piel, sino que la hará brillar. Pero no lleva purpurina ni nada. Y hasta aquí mi caja. No ha estado mal, ¿no? No está mal. Ya sabéis que si queréis haceros con una caja, una suscripción de un mes o de tres meses a través del post que os he puesto, pues bueno, pues así os ahorráis un dinerito. Y lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like, que yo lo vea. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.